Muy buenas, hoy vamos a hacer colas de mar al ajillo. Los ingredientes son mantequilla, una cucharada grande, medio tapón de vino blanco, se puede usar también vino tinto, en mi caso a mí me gusta más con vino blanco, una cola de mar y tres ajos cortados. Bien, ponemos una sartén a calentar y cuando esté caliente echamos la mantequilla. Una vez que está la mantequilla disuelta, vamos a asar los ajos. Esperamos que se doren los ajos un poco y añadimos las colas de mar. Perfecto. Echamos las colas de mar y las movemos durante 3-4 minutos hasta que cojan un color doradito y entonces añadimos el tapón, el medio tapón de vino blanco. Como veis ya ha cogido color y vamos a echar el vino. Como veis, ha cogido todo un color doradito y ahora vamos a sacarlo, lo vamos a emplatar y se puede echar un poco de limón o no, es opcional. Bien, ahí lo tenéis. Colas de mar al ajillo con un poco de vino. Si os ha gustado el vídeo, suscríbanse. Gracias.